El Papa Francisco inició hoy su visita oficial a Turquía, que se extenderá hasta el próximo domingo y tendrá fuertes condimentos políticos y ecuménicos. La visita de 3 días estará centrada en el diálogo entre las iglesias católica y ortodoxa, el acercamiento a los musulmanes y la condena de persecución de los cristianos en Medio Oriente. El sumo pontífice fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Exteriores, desde donde se dirigió al mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la Turquía moderna, para reunirse luego con el presidente Erdogan en el Palacio Presidencial recién inaugurado. La visita papal motivó un impresionante operativo de seguridad, sobre todo por las amenazas de muerte lanzadas semanas atrás por los yihadistas del Estado Islámico. A pesar de la expectativa generada, en el programa oficial del Papa no figura ningún encuentro con algunos de los centenares de miles de refugiados sirios en Turquía. La Turquía en este momento es testimone de anche è quella che fa l'aiuto a tanti rifugiati delle zone in conflitto. Ringrazio questo servizio, vi do il benvenuto e vi ringrazio della vostra compagnia in questo viaggio, perché il vostro lavoro è un sostegno, un aiuto e anche un servizio al mondo. Servicio al mundo. Ritroveremo al rientro per la conferenza stampa. Grazie tante e buon soggiorno.